Ansolara Antara Amara. Solara for short. And welcome to being part of this great work of opening the doorway of the 1111. We've waited a long time for this one. El 11 de enero del 92, 144.000 personas se unieron en grupos grandes y pequeños expandidos por todo el planeta. Esto con la finalidad de abrir un portal dimensional, que denominaron, el Portal 1111. Un evento basado en cábala y numerología, que inició a las 11 y 11 minutos, para imitar la labor de los 144.000 sellados que menciona el Apocalipsis. Estos miles de personas acudieron al llamado, especialmente motivadas por su buena voluntad y deseos de ayuda a la humanidad. Fueron y entregaron sus cuerpos y sus mentes al maestro de todos los maestros, el Cristo cósmico. Este evento estuvo comandado por los seres extraterrestres, que están bajo el mando del Cristo cósmico, que se hacen llamar Hermandad Blanca y Federación Galáctica de Luz. La activación de 12 puertas se hizo con la finalidad de garantizar el ingreso de la Tierra al reino del Cristo cósmico a través de un proceso llamado ascensión planetaria. A partir del 92, canalizadores y contactados de la Federación Galáctica le llaman subir a la quinta dimensión. Delusional, that I'm delusional, that I'm crazy, all this sort of stuff. Okay, I interacted with really good races. Some of the mantis races are the most incredible beings you'll ever meet. The wisdom, trillions and trillions and trillions of years of wisdom. So much love. Okay? Okay. Go back to Rahatal. And so he started turning back towards God. Reconnecting with God and turning towards the light, and that's why they call him the winged dragon of Ra, because Ra is the sun disk, is the Christ consciousness, and he is a dragon who is of the Christ. That's what that name refers to, the winged dragon of the Christ. Ra's just another name for Christ. Okay. Yeah.
But I just want to gain clarity by summing up the last statements that have been in 30 seconds. Yeah. If I'm understanding correctly, it seemed doorways. Yeah. Walk through the doorways, go into space sanctuary. Yeah. While we're there, the earth becomes a star. Yes. So you seem, by the time the doorways open, you seem that a lot of people have already left on the other two paths. Yeah. So those who are still on the planet. No. They will have already left. Yeah, no, those who are still on the planet will be the ones walking through the doorway. Yeah, or some will perish when the earth changes. So you could say there's a fourth path, but it's not going to be many. The amount of people that will perish in these changes will be far less than what is spoken of. Far less. Okay? The ones that perish in the earth changes will go back into the cycle of birth, death, and reincarnation as already is happening here now. When I came back and I realized that I was on the ground, it was nighttime. But what had happened was I had fallen asleep, and the next thing I remember is I am on this table, and there are two gentlemen standing on either side of me, Visayas and Morinay. They told me that they had come back to visit because genetically, or on a soul level, I was part of them. That I had come here 62,000 years ago as an outpost on Earth. And I know that there's a lot of talk of 2012. I honestly do not know what's going to happen. I don't know exactly how it's going to happen. I'm going to share this with you. This is from Morinay. This is from 1998. He makes reference to December 3rd, 2013. That was the original number that they felt that, or the original date on our calendar, that we would actually be moving into fifth density, that date. Cuando buscamos en la red sobre los niños índigo, aparecen más de 2,500,000 de resultados. En la mayoría de ellos, relacionados con la apocalíptica fecha del 2012, la nueva era de Acuario, y con ascensión planetaria. ¿Pero qué es en realidad lo que significa ascensión planetaria?
ser que Cristo, o el instructor del mundo, uno de los guías de la jerarquía espiritual planetaria, llamó a una reunión general en un lugar de la Tierra y comunicó dos hechos importantes. Dijo en primer lugar que él iba a volver a tomar contacto físico con la humanidad, que el Padre en los cielos le había dado el ok, o dicho más específicamente el fiat, y que entonces si se llevaban a cabo las tareas necesarias por los discípulos de todas partes del mundo, él iba a aparecer en el momento oportuno. Y la segunda comunicación que hizo fue dar la gran invocación a la jerarquía para que sea traducida. A los metafísicos se les ha hecho creer que en realidad la Tierra está pasando por un doloroso proceso que llaman parto planetario, durante el cual se da una serie de cambios catastróficos, como son el falso calentamiento global, tornados, inundaciones, terremotos, los tsunamis de los últimos años, y megatormentas como Katrina y Sandy. Se le han adjudicado a esos cambios que supuestamente tiene que pasar la Tierra para lograr su ascensión a la quinta dimensión. Frente a esos cambios extremos, los extraterrestres han ofrecido su ayuda y han elaborado un plan de evacuación que los niños índigos se han encargado de difundir. Ellos afirman que nos ayudarán a llegar como sea a la quinta, octava, novena dimensión y a otros planetas. ¿Cuál es la razón o el interés de ellos para salvarnos de este apocalíptico momento del que usted me llama? Bueno, en primer lugar porque pertenecemos a un sistema planetario y a una galaxia. Si este planeta, el día 21 de diciembre, tienen que alinearse los planetas para cambiar dimensión o fin del mundo. Y a todos los demás planetas ya están preparándose. Ya todos están listos para pasar. ¿Y nosotros? Solo este no. Dice que si el planeta pasara con esas vibraciones se desintegraría. Para lograr exitosamente la ascensión del planeta, solo debemos activar obeliscos y portales dimensionales que garanticen que las energías de las personas sean ancladas en esos lugares. Y que así, la diosa Gaia logre por fin eso tan maravilloso como es subir a otra dimensión. Participé un momento eso, en el 7 de la tarde, en una activación, no meditación, activación, en el obelisco. No pregunto, pero bueno. Lo que estamos haciendo es sembrar. Cuando realmente hay que trabajar. ¿Ah? En realidad la ascensión planetaria no existe. Es otro nombre y disfraz para el mismo fenómeno Tolkien. El término ascensión ha venido siendo usado por estos seres que constantemente dicen ser extraterrestres y que están bajo el comando del Cristo cósmico. Y lo usan no precisamente para designar que alguien humano se fue de esta dimensión terrestre a la quinta dimensión, sino que la ascensión hace referencia específicamente a que una persona, gracias a ciertas prácticas esotéricas, ha completado la quinta iniciación. ¿Saben a qué se refiere la quinta iniciación? La quinta iniciación específicamente se da cuando la persona se ha liberado de su cuerpo inferior. Su cuerpo inferior no es otro que el cuerpo físico. Cuando la persona ha dejado su cuerpo físico es cuando se da la ascensión, que no es otra cosa que cuando el Tolkien ocupa su cuerpo. Jesus Christ, man. In front of you. That's right.
He says he is the second coming. He claims in 1973 he had an epiphany. When Jesus, the resurrected Jesus, came to me, he integrated himself within me. So why you? I don't know. Es decir, que estos supuestos extraterrestres necesitan abrir portales para ingresar a este mundo, ocupando los cuerpos de quienes, a través de su quinta iniciación, han dejado su cuerpo libre y disponible para que sea ocupado por el Unalkin. November 4th, 1981, Benjamin Krem came in. He opened, he gave some kind of a hand signal that looked something like that. And I thought at first he was waving to somebody, but the crowd appeared to slip into a trance. And then he started speaking and he was rotating his head. I can't even come close to, it was as close to a 180 degree spin of a head as I've ever seen. How his head didn't snap off, I'll never know. And then he started talking and laying out what they were doing, and the crowd was thoroughly under several degrees of hypnosis. I knew many people in that crowd, from political circles and social circles in Detroit for many years, and I talked to some of them, and the common denominator was they had all been through one kind of mind control course or another, one type of New Age class or another. I talked to a fellow behind me, Al Banks, and I said, he was a film producer. What are you doing here? And he said, because, Connie, he said, I'm taking a course in miracles at Unity. He said, I've joined Unity. We're all required to take a spiritual growth class. I've taken a course in miracles. It was a class requirement that we be here tonight. And then Krem came in and started doing his thing. And at the end of the evening, they had been promised an appearance by Maitreya, the Christ, channeled through Benjamin Krem himself, that Maitreya would speak through Benjamin Krem. And Benjamin Krem asked everybody to join in the recitation of the Great Invocation. I told the woman standing next to me, I will not say the Great Invocation with you, I will say my own prayer. And she said, no, that's all right, honey. We all have our own paths to God. And I said, the reason I will not say the Great Invocation with you, the scriptures clearly said that the Antichrist would come denying that Jesus was the Christ. I said, Benjamin Krem has denied it all evening and said Jesus was not the Christ and this Maitreya was. And the woman said what Benjamin Krem had said. She said, there's been many Christs. I said, there's been one, and his name is Jesus. And people turned from rows around and looked at me like I was crazy. And so then Benjamin Krem came in, and he started the close to 180 degree spin of his neck again. And the crowd's hypnotic trance appeared to deepen, and he started out from the point of light within the mind of God, may light spring forth ever. I said, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. And I did that each and every stanza. And they got down to the last part, said, may light and love and power fulfill the plan on earth. And may it seal the door where evil dwells. And I said nice and loud and clear, I said, may Jesus Christ return to earth and end the evil present in this room tonight. Well, the funniest thing happened, or may I say it did not happen. Benjamin Krem stood there. He waited. He clearly was watching for something to come over him. And it didn't happen. And he finally said to the crowd, he said, that will be all. You are dismissed. And, of course, everybody was extremely disappointed.
And we went to the door and I went walking out. I had brought some co-spies with me. They were kind of chickening out at that point and waiting for me. They were afraid of being ripped limb to limb. And I stood down there and a number of those people knew me and they were just furious with me. And I stood there calm, cool, and collected. And I said, well, I said, if you're Maitreya the Christ, Betraya the Christ, or whatever his name's supposed to be, were everything he's cracked up to be. One lousy Christian in there saying the Lord's Prayer shouldn't have stopped him. What does Maitreya promise? What does he want to achieve? What are his goals? He wants the world resource sharing of the world. He doesn't want there to be any, supposedly, any inequalities of the world. You know, you look at what he says that he is. He says that he is the Christ that the Christians are expecting, the Messiah the Jews are expecting, the fifth Buddha the Buddhists are expecting, Krishna the Hindus are expecting, and Imam Mahdi that the Muslims. So he's kind of everything rolled up into one. He's like the total package. He's going to give and be able to unite and put all of the various and different religious systems, the major religious systems, all on the same page. He says we're going to see. In fact, I just read this in their last report. Benjamin Kremis said also with the UFO sightings, he says they're going to increase up until the time when he makes his emergence. La posesión o parasitación Wolkine no se da de un día para otro. Este es un proceso que se da por etapas y que suele comenzar incluso desde antes de nacer. El modo de operación del Wolkine es importante, ya que para él es un reto convencer a la persona en convertirse en su hospedero. Vemos a muchos hospederos de Wolkins que empezaron a tener manifestaciones que fueron el punto de partida para sus futuras experiencias en el mundo esotérico y paranormal. El Wolkin empieza a trabajar a su víctima desde temprana edad, entre los 4 y 7 años, para luego desalojarlo del cuerpo y tomar el control cuando la persona tiene entre los 12 y 18 años. Esta historia empieza cuando éramos niños, muy pequeños. Ahí empieza esta primera etapa o esta primera fase de cómo se abre este canal de comunicación con esta raza, con esta gente. Desde muy pequeños, a la edad de 5 o 6 años, se activa esto. El primer septenato de los 7 años.
Movieron mucho la estructura, sobre todo de la creencia, ¿no? Yo crecí en un lugar de suma religiosidad. Y empezamos desde chicos teniendo experiencias que, en mi caso, gracias a Dios, tuve un seno que me cobijó en todo esto, porque mi padre pertenecía a un templo y crecí entre médiums y crecí viendo algunas cosas que no entendía desde la mente. Desde niño, cuando desde los 3 años hasta los 11 años, más o menos, 12 años, los que me hablaban eran elementales, seres que hoy podemos ver como duendes, hadas o ángeles incluso también. Pero que en realidad después con el tiempo fueron tomando otra forma, como más humanos, pero muy de luz, como que apenas se veía su forma, y que se llamaban guías. Personalmente yo he tenido algunos cambios de guías, sí, sobre todo de voceros se llama, ¿no? Hay un grupo de guías trabajando y hay algunos que vienen y cambian, ¿no? Como que ahora, antes comunicaba uno, después comunica otro, como que eso sí lo he notado, pero más o menos siempre fueron los mismos los que estuvieron siempre conmigo. Otras cosas para las que me sentí realmente atraído a esa edad fueron los libros sobre hipnosis y leí ambos. Empezando cuando tenía 7 años de edad. Sentí que de alguna manera existía una conexión entre la hipnosis y la percepción extrasensorial. Y no entendía por qué me sentía de esa manera hasta mucho más tarde. ¿Por qué leía estos libros un niño de tan solo 7 años? Más importante aún, cuando tenía 5 años me ocurrió algo, un suceso crucial en mi vida, y fue una experiencia extracorporal. Me desperté a la mitad de la noche y estaba flotando sobre mi propio cuerpo en la cama. Tuve tantos sueños ovnis, donde en algunos casos terminaba hablando con alguien que se parecía, después de ver la película Star Wars, al Obi-Wan Kenobi. Dijo que algo realmente increíble iba a suceder en el futuro en la Tierra y que yo tenía algún tipo de papel en ello y que sería guiado. Fui a casa de mi amigo Jude y yo compusimos un montón de música juntos porque también me gusta la batería y componer. Jude y yo hicimos juntos escritura automática a propuesta de él, en donde te mantienes el lápiz en tu mano izquierda y dejas que haga lo que quiera hacer. Yo no creí que fuera a funcionar, pensé que sería un poco ridículo, pero nosotros meditamos realmente y sentí esta conexión consciente en mi tercer ojo, tratando de canalizar energía desde ahí, y lo que pregunté fue, ¿soy un vagabundo? Así es como ellos se refieren a las almas extraterrestres, soy un vagabundo. Empecé a sentir algo realmente fuerte y tiró aquí, muy fuerte, a los 2 o 3 segundos mi mano izquierda cobró actividad e hizo todo esto. Solté la pluma y dije, oh Dios mío, Jude, enciende la luz, ha ocurrido algo, esto es una locura. Thank you.
Did you have brothers and sisters? I have one brother. Okay, and he wasn't kidnapped? No. Interesting. And what is your, if you don't mind my asking, are you Celtic? Well, I suppose. I'm descended from the Percys, Henry Hart's Hotspur fame. That's an interesting family. That's also that's an Illuminati name, though, isn't it? Tell you a little. I mean, my genealogy is up on the internet, on my website. I got into genealogy at one point pretty obsessively, 9 or 10 hours a day for a year. And also, there's another branch of the family. I hate to admit this, but I've got to tell you that another branch of the family are the Pierces that gave birth to Barbara Pierce and Harry George Bush. Really? En el vientre de su madre tiene parto con Satanás. Ya venía predestinado. Que tú, que en el pase me apareció Satanás a los 4 años, yo estaba debajo de una mate guásimo, de un palo de guásimo, yo estaba ahí porque yo, como les digo, no tuve papá ni nada y estaba ahí hasta aburrido. Estaba yo pensando ahí, estaba aburrido. Y se me apareció él, pero se me apareció fue como en una luz policromática. Se puede mover usted a donde quiera. ¿A donde quiera? Donde quiera te hay. Claudia, ¿cómo puede uno manipular la energía a voluntad cuando uno la quiere utilizar? Este contacto que está haciendo con este ser de luz. Esta foto es la mejor de creo que de la colección que ustedes tienen. ¿Verdad? ¿Quién es la persona? La de Claudia. Pues, Claudia. Ah, ¿eras tú? Sí. Buscando... Sí, cierto. A un ser del espacio. La gente y se veía como lo estoy viendo en las fotos. Sí. Con su
and for 6 hours, videotape, I was glued to it. And one of the reasons that I wanted him to come here is because he addressed issues in this that Rempe pioneered, really, the changes, the days to come. And this has been on preparing us spiritually and training us to be spiritual beings instead of physical beings, so that spiritually we can take care of our own bodies. That's where Rempe's whole agenda has been on, to make us preservable for what's about to happen. I'm privileged to present to you the lovely, the beautiful, the esteemed Mr. Alex Collier. When I was a little boy, these contacts started when I was 8 years old, and I was vacationing.